Amigos de Racing de Alma, ilusiones renovadas, se terminó el primer semestre de la academia, comenzó el segundo, comenzó la Liga Profesional de Fútbol, Racing le ganó en el debut 2-0 a Huracán y acá les presento mi nueva columna de opinión, se llama Opinando, valga la redundancia, pusimos este nombre, el Vasco Gorrochategui me dijo Nando, hacete el opinando. Voy a estar hablando cada semana de lo que está en boca de los hinchas de Racing. Sí, lo que en cada partido o en cada práctica, en cada pasillo del mundo Racing se está hablando. Hay opiniones divididas. En este caso voy a estar presentando la grieta que está generando Edwin Cardona en el hincha de Racing, porque viendo redes sociales, viendo el portal racingdealma.com.ar, viendo las reacciones de la gente en el cilindro contra Huracán, me parece que Edwin Cardona empezó a dividir la opinión del hincha y del mundo de Racing. Así que en este primer Opinando voy a estar hablando de la grieta que está generando Edwin Cardona. Por supuesto, si les gusta este video y todavía no están suscriptos, pueden hacerlo aquí abajo. Es totalmente gratuito. Se suman a la comunidad de Racing de Alma, que cada vez está más, pero más picante, más grande. Más gente nos está siguiendo. Tenemos cada vez más material. Así que es un honor para todos nosotros que nos puedan estar dando su like también, seguirnos. Así somos cada vez más y llegamos a más hinchas de Racing. Como dije, voy a hablar sobre Cardona y cómo está dividiendo al hincha de Racing. Contra Huracán, cuando fue reemplazado, se escucharon quizá los primeros aplausos para el colombiano. Y acá es donde el hincha se empieza a dividir. Por un lado están los que bancan a Edwin Cardona, los que todavía le dan tiempo, los que dicen que de a poquito está mejorando y tienes cosas para darle al equipo y al club. Y por el otro, los que no quieren saber nada con Cardona, que son duros, que dicen que no está al nivel profesional que requiere un club como Racing, que lo ven lento, que lo ven pesado, que lo ven gordo. La verdad es que los dos tienen parte de razón y es difícil llegar a un punto de encuentro, porque me parece que Edwin Cardona está generando amor y odio en el hincha de Racing como hace bastante que no pasaba, porque suele suceder que hay casi unanimidad en los jugadores que son queridos y en los que no. No voy a dar nombres, por supuesto, que cada uno ya debe saber a quién quiere y a quién no, pero el tema Cardona es realmente de los que más divide al hincha. Tiene jugadas que vos decís tiene jerarquía y le puede dar algo a la academia, y por momentos decís no puede jugar en Racing. Queda muy marcado contra Huracán, puso dos o tres pelotas de gol, para muchos es poco, para otros es ese cambio de inteligencia, esa cosa diferente que le puede dar al equipo, que puede dejar mano a mano a cualquier compañero, pero después lo desbordan por su banda, lo pasan casi como un cono en 5 o 10 metros, queda muy expuesto en una corrida que quiere regresar y lo pasa muy pero muy fácil, y entonces la gente reclama con razón, porque Racing gastó 3.300.000 dólares en el pase de Edwin Cardona, que para mí hoy sigue estando con nivel para ser suplente, no le da todavía para ser titular, creo que está jugando en el equipo porque Auche está lesionado, porque todavía se espera la llegada de algún extremo, entre paréntesis, Carbonero, entren a la página racingdealma.com.ar, ahí está toda la información. Sigo diciendo que para mí Cardona no está todavía al nivel para ser titular, y ojo, atención, lo que puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, porque no es fácil tener a un jugador de la jerarquía o del recorrido que tiene Cardona y sin darle muchos minutos. Es cierto que ahora Fernando Gago le está dando continuidad, para mí obligada, porque perdió a Rojas por lesión, porque perdió a Auche por lesión, porque está esperando un nuevo refuerzo, pero lo cierto es que cuidado, porque no sé qué puede pasar si el colombiano vuelve a perder el puesto y termina casi un año siendo suplente, porque él llegó para ser figura de Racing. Él soñaba antes que nada jugar el Mundial, Colombia quedó afuera.
Él soñaba con ponerse bien en Racing, ser figura y ser convocado para estar en Qatar. Nada de esto está sucediendo. El jugador, si bien está jugando ahora, para mí tiene todavía muchos problemas para completar los 90 minutos. Mucha gente dice que no está físicamente apto. A ver, yo no lo veo gordo en sí, pero sí lo veo falto de estado. Que hay una diferencia. A ver, si vos me decís, cuando lo veo bien, lo veo bastante fino por ser Cardona, que tiene características de un jugador grandote. No es uno de esos jugadores esbeltos, musculosos. No, él ya tiene ese portento físico. Hay que respetarlo, por supuesto. Yo no lo veo bien físicamente, no en cuanto a finura, sino oxígeno, la velocidad, pique corto y demás. Y que digo, cuidado con esto, porque yo no sé qué puede pasar en la cabeza de Cardona si sigue sin ser titular, si vuelve a perder el puesto cuando llegue algún refuerzo. No es descabellado que se quiera ir, que le quieran buscar club. No estoy diciendo con esto que Racing se lo quiere sacar encima, ni mucho menos. Quiero decir que un jugador de la jerarquía de Cardona necesita y exige, quizá con razón, ser titular y jugar casi todos los partidos y partidos importantes. Cardona hasta el momento no es importante dentro de la cancha, y tampoco los compañeros lo hacen importante, porque no es ese jugador que lo buscan constantemente porque confían en él, porque es el conductor del equipo. Cardona no ingresa por largos momentos en el circuito futbolístico de Racing. No pasan todas las pelotas en ataque por él como deberían hacerlo si es el conductor, si es el creativo del equipo. Es uno más, muchas veces queda desconectado del resto por velocidad, más que nada. Es cierto que cuando la agarra tiene pincelazos de calidad y le puede darle ciertas cosas al equipo, pero todavía no encuentra esa regularidad, no es el conductor que tiene la academia. Y mucha gente ve cuando queda expuesto sin pelota, cuando tiene movimientos algo lentos, y entonces acá se genera esta grieta que cruce con hinchas, que algunos lo repudian, otros lo bancan, hay cruces, hay enojos. Es lo que está generando Cardona, que llegó como el refuerzo top, y hoy en día, si bien está mejorando para mí de a poquito, está lejos de tener un nivel acorde a la inversión que hizo Racing. Entonces, de acá en más, habrá que ver qué pasa con Cardona, qué pasa con el hincha y cómo va siendo la reacción de un cilindro que yo siento que lo quiere apoyar, que le quiere dar muestras de apoyo, que no son unánimes, y que va a depender mucho de cómo salga Racing en cada partido y lo si de a poquito le está dando. Yo creo que tiene ganas el colombiano, que se quiere involucrar más en el plantel, dentro del equipo. Está corriendo un poco más, intenta recuperar la pelota. Todavía no le da quizás en el tema físico. Pero bueno, Cardona dividió las aguas en el partido contra Huracán. Yo quiero escuchar lo que opinan ustedes. Quiero oírlos, por supuesto, siempre en Racing Vivo. También aquí en estos comentarios. Porque el tema Cardona es un tema importante en Racing. Y es un tema que va a dar que hablar en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Sigamos con atención qué pasa con Cardona, si se gana el puesto definitivamente o si vuelve a ser suplente, y hay que empezar a ver qué puede pasar con él a fin de año. Les dejo un gran pero gran abrazo, como siempre. Den like, así este video le llega a más hinchas de Racing. Si nos quieren ayudar, tenemos cafecitos para sus donaciones, para poder seguir creciendo también en el tema material, porque siempre queremos más, estamos creciendo, más contenido, más notas, más videos. Así que acá terminó el primer Opinando, los escucho, los leo con atención, les mando un gran abrazo y aguante Racing, que el miércoles ya juega contra Agropecuario por Copa Argentina.